Servimotos de Cuenca presenta Misilio Producciones de Poder a Poder. Dicen que cuando una persona cuenta con un perrito, un gatito, dicen que se tiene muy buen corazón. Veo sorprendido que eres un animalista, como nosotros. Los amo. Oye, doctora, una gran vivencia maravillosa en el homenaje a las mamás, que la verdad nos quedamos sorprendidos. Gracias por esos grandes detalles, tanto regalo que hubo, me sorprendió. Gracias a Dios. Qué gran homenaje, te quiero felicitar. Bueno, primeramente porque tú eres mami también, felicidades, doctora. Y segundo, porque le has dado una enseñanza a mucha gente de cómo se puede tratar a la ciudadanía con amor, con respeto, con grandes obsequios, con gran vivencia, y con Carlos Cuevas, que también estuvo de primer nivel, muy buena actuación, y hasta te vimos bailar con el señor presidente. Felicidades de veras, sinceramente, por ese trabajo. Una gran presidenta del DIF, la doctora García, Araceli García Garnica. Gracias. Y hay que seguir con los animalitos. Por ahí prometió el presidente que va a ser una unidad para los perritos en Cuautla, Morelos. No, en la casa, su casa, mi familia son nuestros niños, les digo. Así es. Pues muchas felicidades, gracias, doctora. Hasta luego. Qué gusto, Estelita. Mi nombre es Marieli de Olivar Baena, soy la directora de Bienestar Social. Bueno, la verdad es que hay varios funcionarios que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos. Y hoy tengo la oportunidad aquí en Monseñor Producciones platicar contigo. Platícanos un poquito cuál es el concepto real de toda la labor que ustedes hacen. Bueno, pues realmente este es un espacio para que toda la gente se acerque a todas las diferentes dependencias y conozca cuáles son los servicios que tenemos en cada una de ellas. En el caso de Bienestar Social, bueno, hay muchas dependencias que también pertenecen a esta dirección, y en cada una de ellas hay diferentes actividades, diferentes eventos y también diferentes servicios que ustedes pueden conocer. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Sí, claro.
Por ejemplo, en educación lo que ustedes pueden realizar es el servicio social y aquí pueden venir, se pueden inscribir para que puedan hacer el servicio social en cualquiera de las dependencias que tenemos en el municipio. En deportes, pues tenemos todas las promotorías, todas las clases que tenemos en la unidad deportiva y también en el balneario Agualinda. En asuntos indígenas también se pueden acercar para que conozcan cuáles son los eventos que tenemos más en puerta. En cultura tenemos algunos foros también de repente. Algunas personas se nos acercan pidiéndonos solicitudes, ¿no? Si tú eres cantante y bueno, quieres tener un espacio, pues también lo podemos buscar. En la parte de salud también hay muchos servicios que pueden venir ustedes a checarse su glucosa o realizarse algunos servicios también que tenemos. Programas federales, pues les podemos orientar en todos los programas federales que tenemos, que solamente ahorita ya vamos a tener un operativo de pago el día de mañana justamente en la unidad deportiva, entonces para que estén atentos o se puedan acercar directamente a las oficinas de bienestar que están en la unidad deportiva. Incluyendo a los adultos mayores con discapacidad, ¿puedes orientarles cómo tramitar, por ejemplo, lo del bienestar? Ahorita el apoyo que hay es para los adultos mayores, que es 65 y más. Obviamente uno de los requisitos principales es que tengan 65 años ya cumplidos. Tienen que acercarse como tal a las oficinas, ya sea en la unidad deportiva, que contamos con un servidor de la nación, que es quien les puede apoyar a hacer el registro, o también se pueden acercar al CADER, o ahí les pueden dar también como el servicio para que ustedes hagan su adscripción como tal. ¿Qué necesitan? Su comprobante de domicilio, su acta de nacimiento, necesitan su CURP que esté actualizada y también su copia de la I. Eso es lo que ellos necesitan para poder ingresar, y su INAPAN, obviamente. Ha habido gente que inclusive me ha preguntado, ¿y ella a qué se dedica? Porque la vemos en eventos con el presidente, en eventos con la presidenta del DIF. Eres una persona muy activa y que estás en cada uno de los cargos que tiene el ayuntamiento, como tú ya lo mencionaste al principio, hasta de botarga usaste el día de la carrera, ¿no? ¿Qué consejo puedes darle a la ciudadanía para llegar contigo y para llegar en cada uno de los funcionarios? Pues realmente yo creo que todos los funcionarios estamos para eso, para servir. Al final del día estamos aquí por y para la gente de Cuautla y esperamos que más bien ustedes se acerquen a nosotros sin ninguna restricción, como lo es en este espacio que es Municipio Amigo, con todas las dudas o todas las inquietudes que puedan tener para que nosotros las resolvamos. Y pues en el caso de la Dirección de Bienestar Social, la oficina está en la unidad deportiva, no necesitan realizar ninguna cita. Simplemente pueden llegar y ahí con mucho gusto les vamos a atender. Bueno, pues aprovechando que nos dices que estás en la unidad deportiva, ¿qué te genera de emoción saber que el señor presidente Rodrigo Arredondo ha logrado para rehabilitar la unidad deportiva cerca de arriba de 20 millones de pesos? Bueno, creo que este es un proyecto bastante ambicioso y es un proyecto que ya se traía en el radar. Considero que es muy importante la acción que está realizando nuestro alcalde, porque tiene muchísimo tiempo que no se le hacía ninguna remodelación a la unidad deportiva. Tenemos un claro ejemplo: en Agualinda se realizaron pequeñas remodelaciones y tenemos a un espacio muy lindo, con un agua muy, muy rica para que ustedes vayan y disfruten. Y el proyecto de la unidad deportiva es un proyecto realmente importante, que lo que va a hacer es rehabilitar este espacio para todas las familias de Cuautla, para todos los hijos, los jóvenes, para todas las personas adultos mayores también, para toda la gente de todas las edades. Es un espacio totalmente familiar y es un espacio que también nos hace merecedores de él. Bueno, pues te quiero agradecer mucho. Sigue con ese mismo entusiasmo, una persona joven, atractiva y activa. Gracias. Muchas gracias. Un placer, estamos para servirles. Aquí en Musiño Producciones, de poder a poder. Gracias.